Ahora sí, muy buenos días y muy buenas tardes para todos y para todas, según desde donde nos estén acompañando hoy en este evento. Soy Micaela Trimble, del Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad, SARAS, con sede en Uruguay. Estoy ahora en la oficina en Bellavista, el departamento de Maldonado. Es un día primaveral, soleado, muy lindo y a pasos del mar. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar que hemos organizado junto con Bárbara Schroeter del Centro SALF, que es el Centro Leibniz de Investigación de Paisajes Agrícolas, y también con Pedro Jacobi del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de San Pablo en Brasil. Recordarles que tenemos interpretación simultánea en esta actividad. A lo largo del evento se van a estar usando tres idiomas, español, portugués e inglés. Si van a la herramienta de Zoom de interpretación, allí pueden elegir el idioma que deseen escuchar a lo largo de la actividad. El objetivo que nos motivó a organizar este evento es promover el intercambio entre personas involucradas o vinculadas a comités de cuencas u otras organizaciones de cuencas conformadas por actores gubernamentales y no gubernamentales para la gestión de recursos hídricos. Y particularmente nos interesa lo que refiere a iniciativas de colaboración o de cooperación entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil, entre otros. Nos dio mucha alegría ver cuando lanzamos la difusión de esta actividad que el evento era de mucho interés. Tuvimos más de 250 inscripciones de cerca de 30 países y de sectores muy diversos, pero principalmente del sector académico, gubernamental y sociedad civil. De estos inscriptos, muchos de ellos están vinculados o participan en algún comité de cuenca y muchos otros no, pero tienen interés en estos espacios y quieren conocer más y aprender de diferentes experiencias. Yendo ahora a la siguiente diapositiva, aquí, gracias. La organización de este webinar está relacionada con dos proyectos de investigación que actualmente están en marcha, el proyecto Gobernagua y el proyecto Plan Smart. El proyecto Gobernagua está enfocado en la gobernanza adaptativa y anticipatoria del agua en tres países de América del Sur: Argentina, Brasil y Uruguay, con especial atención a crisis hídricas. Es un proyecto que estamos liderando desde el Instituto SARAS, en colaboración con el IEE, donde está Pedro, y otras instituciones de Argentina y del exterior, y cuenta con la financiación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. A través de este proyecto de investigación, nos hemos vinculado y hemos articulado y trabajado con diferentes actores de comités de cuencas en estos países del proyecto, incluyendo ahí en esos vínculos a Matilde Sarabia y a Mauri Polaki, que hoy están entre nuestros panelistas. El otro proyecto que tiene que ver, que está vinculado con la organización de este webinar, es Plan Smart, en el cual está involucrada Bárbara y les contará un poquito sobre este. Yes, hello, good morning and good afternoon. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Este Plan Smart busca los enfoques innovadores para planificar y gobernar soluciones basadas en la naturaleza en los paisajes fluviales. Estamos apoyados por el Ministerio Alemán de Investigación, de Educación, Sostenibilidad y trabajamos en Alemania en dos ríos importantes. Estoy muy contenta y agradecida por el apoyo que nos dieron. Con Sam Heisen, es uno de nuestros panelistas hoy y nos ha aportado con su experiencia varias veces ya. Así que muchas gracias. Bienvenido, Mario. También veo los colegas de Costa Rica que quieren participar hoy. Es muy temprano para ellos, por supuesto, también. Gracias, Bárbara. Repasando un poquito la agenda, que está en la siguiente diapositiva.
Tras esta introducción que estábamos haciendo, vienen a continuación las presentaciones de los cuatro panelistas que vamos a estar presentando luego y contarles un poquito de cada uno. A cada panelista les enviamos una guía común con ciertas consignas que nos gustaría que abordaran en su presentación, incluyendo el objetivo de la organización o del Comité de Cuenca, su estructura, su composición y algunas actividades que desarrolla el comité o la organización, como para conocer un poco más sobre la experiencia y las actividades y demás. Después de esa sesión, en la cual cada panelista tiene menos de 10 minutos para presentar y contarnos de su caso, tenemos una sesión de discusión entre los panelistas o de intercambio entre panelistas, que espacio que va a estar moderando Pedro. Y a continuación viene el espacio para estar abordando y respondiendo preguntas de la audiencia. Allí Bárbara va a estar moderando ese espacio. Y les pedimos sí, que las preguntas que tengan para hacer las vayan compartiendo por el chat, en el idioma que deseen, a lo largo de toda la actividad. A lo largo de las presentaciones, a lo largo de que escuchan el intercambio entre panelistas, en fin, cuando les viene a la mente eso que quisieran preguntar, ya lo dejan ahí planteado, que nosotros lo vamos a ir reuniendo en un documento de las preguntas para ser abordadas en el último bloque. Ahora sí pasamos a la siguiente diapo. Thank you, Micaela. Here you can see the four countries. Gracias, Micaela. Acá tenemos los cuatro países. Tenemos Alto Tiete en la cuenca, Brasil, Uruguay, el Consejo de Recursos Hídricos del Río de la Plata. También tenemos en Alemania, en Essen. Y también tenemos en Novi Sad, en Serbia. En todos estos países, las políticas que determinan la esfera participatoria, como el Comité de Cuenca, con entidades gubernamentales y actores sociales. En Uruguay y Brasil, esto es en la política de recursos hídricos, y en Alemania y en Serbia también tienen el marco hídrico de la Comunidad Europea. Ver los nombres y una foto de los cuatro panelistas: a Mauri Polaki de Brasil, Matilde Sarabia de Uruguay, Mario Sommerhäuser de Alemania y Olivera Gavrilovic de Serbia. Les vamos a contar un poquito de cada uno, pero antes que nada decir que estamos muy agradecidos y agradecidas con el interés que ellos manifestaron por esta actividad. Y es un gusto contar con ellos hoy. Amaury es magíster en Planificación y Gestión del Territorio por la Universidad Federal del ABC y licenciado en Ingeniería Mecánica e Historia por la Universidad de San Pablo, en Brasil. Se desempeñó en diversos cargos en la SABESPI, que es la empresa de abastecimiento y saneamiento, y en la Secretaría de Saneamiento y Recursos Hídricos de San Pablo. Actualmente es vicepresidente del Comité de Cuenca Hidrográfica del Alto Tietê, coordinador adjunto del Foro Paulista de Comités de Cuencas Hidrográficas, miembro del Consejo del Observatorio Nacional de los Derechos al Agua y al Saneamiento, ONDAS, y director de la Asociación de los Profesionales Universitarios de la SABESP. Es miembro del equipo de investigadores del proyecto MacroAMBI, financiado por la Fundación de Apoyo a Investigación del Estado de Sao Paulo, la FAPESPI. Matilde Sarabia estudió Derecho en la Universidad de la República del Uruguay, la UDELAR, y se tituló como doctora en Derecho y Ciencias Sociales en el 2005. Es magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano por la Facultad de Arquitectura. Es profesora de la Cátedra de Ordenamiento Territorial y Planificación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Se ha especializado en temáticas relacionadas a ordenamiento territorial, gestión integrada de recursos hídricos, vivienda y medio ambiente. Desde el año 2013
Detenta el cargo de consultora especialista en ordenamiento territorial y gestión integrada de recursos hídricos en la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente de Uruguay. Es secretaria técnica del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo y de las comisiones de cuenca que funcionan en su órbita. Mario Sommerhäuser studied biology, ecology, philosophy and German studies. Mario Sommerhäuser estudió en la Universidad de Schleswig-Holstein y tiene un doctorado también de la misma universidad. Desde el 2011 lidera el Departamento de Aguas en Essen, en Alemania. También sus responsabilidades incluyen la preparación de conceptos de desarrollo de cuencas y también para la restauración de agua. En el curso de la conversión también tiene que ver con las soluciones a los problemas de las cuencas y otros proyectos, por ejemplo, en el campo de cultura, pastoreo y otros temas de agricultura. También es vicepresidente del Instituto de Tecnología en Alemania y también es miembro del directorio de la Fundación de Emerson y Lipper-Vandam. También trabaja en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania. Y Olivera Gavrilovich tiene un máster en tecnología de la Universidad de Francisca en Serbia. También tiene está realizando un doctorado en la misma universidad. También trabaja en la empresa de gestión de recursos hídricos en su país. Tiene mucha experiencia en los campos de sedimentos, de recursos hídricos y las legislaciones también de la protección al agua. Es miembro del grupo de expertos para el impacto y la comisión de comercio en su provincia. Y también es parte de la Asociación de Tecnología Hídrica en el departamento. Fue miembro de la Asociación Yugoslava también, que hoy es el Equilibrium. Y muchas gracias. Gracias, Bárbara. Ahora sí, entonces vamos a pasar a las presentaciones de los panelistas, que irán en ese orden en que los presentamos: a Mauri, Matilde, luego Mario y luego Olivera. Cada panelista tiene cerca de 8 minutos. Les avisaremos en caso de que se acabe el tiempo. Y bueno, nos iremos adaptando. A la audiencia, recordarles que por el chat es por donde podrán ir enviando las preguntas que les vayan surgiendo. Bueno, a Mauri, bienvenido. El piso es todo tuyo. Muito obrigado, Micaela. Muchas gracias, Micaela. Yo agradezco al Instituto Saras por la invitación y al Instituto de Medio Ambiente de USP y a Bárbara Schroeter representando, que nos invitó a participar de este evento. También saludo a los compañeros de presentación, Matilde, Mario y Olivera. Vamos a traer un poco de nuestra visión y experiencia en el Comité de Bacía y de Cuenca Hidrográfica del Tietê. Siguiente diapositiva. A la izquierda, acá, mostramos la ubicación del Estado de San Pablo adentro de Brasil y su posición en América del Sur. San Pablo está dividido por la legislación en 22 cuencas hidrográficas y destacamos en rojo la cuenca del Alto Tietê. Esta cuenca tiene una gran unión espacial con la región metropolitana de San Pablo, una región en donde esa cuenca llega a 36 municipios, en donde viven 21 millones de habitantes, cerca del 99% de la población de la región metropolitana de San Pablo. Nuestra disponibilidad per cápita es muy baja.
es de cerca de 180 metros cúbicos por habitante por año. Es una región en donde hay poca agua, principalmente por la alta densidad poblacional. Y nuestra demanda es de cerca de 85 metros cúbicos por segundo, dividida en abastecimiento urbano 88%, industria 8% e irrigación a solo 4%. Vean que la irrigación en el caso de nuestra cuenca es el sector que tiene menos consumo, al contrario de los restos de país. En Brasil, cerca del 70% del agua consumida está en el sector de agronegocio. Acá tengo algunas fotos para mostrar la diversidad que tenemos en San Pablo y en la cuenca del Alto Tietê. A la izquierda vemos una foto de la Avenida Paulista, en donde se concentra básicamente los grandes bancos y grandes actividades de la ciudad. Tenemos también nuestra extrema desigualdad social, en donde una de las más grandes favelas del estado de San Pablo es vecina de grandes condominios de altos ingresos. También vemos una gran parcela de nuestra región tiene florestas preservadas, como en la foto que mostramos, 30% de nuestra área tiene bosques. Y el principal río, el Tietê, como se muestra acá, es un río que tiene un grado de polución muy elevado. Es un río en donde no se puede captar agua para cualquier tipo de uso. Entonces hay mucho que hacerse en el sentido de despoluir este río. Y paralelamente los manantiales que atienden la región de la cuenca del Alto Tietê, que son cerca de, corresponde a cerca de 50% del abastecimiento de agua urbana, tiene un conflicto con el uso del agua, una ocupación irregular en gran parte que lleva a cierta degradación de los recursos hídricos. En relación al rol del comité, es importante destacar que todo el ordenamiento de la gobernanza de recursos hídricos del Estado de San Pablo tiene como base la gestión integrada de los recursos hídricos, que han sido instituidas en los años 90 y obedecen a los principios de gerenciamiento descentralizado, participativo y integrado de las aguas, con participación del poder público, Estado y municipios, usuarios y sociedad civil. En San Pablo tenemos 21 comités de cuencas hidrográficas con representación paritaria y tripartite entre estados, municipios y sociedad civil. Cada uno de estos seguimientos tiene un tercio de representación en todos estos comités y ellos reciben directrices de un Consejo Estadual de Recursos Hídricos. Los comités de cuencas tienen atribuciones consultivas y deliberativas y elaboran y aprueban planos de cuencas hidrográficas, informes de situación de recursos hídricos, proponen y operacionalizan cobranza de usos de agua, indican aplicaciones de recursos financieros obtenidos con estos recursos, actúa en el cuadramiento de cuerpos de agua y concilian disputas entre usuarios. El Comité de la Cuenca del Alto Tietê ha sido creado e instalado en 94. Nosotros ya tenemos una experiencia consolidada en actuación de ese tipo. Este es un esquema básico de nuestra estructura del Comité de la Cuenca Hidrográfica del Alto Tietê, como se muestra en el esquema, subordinado de alguna forma al Consejo Estadual de Recursos Hídricos, y tiene un plenario con 54 representantes. Son 18 cupos de titulares y suplentes para el Estado de San Pablo, representantes de órganos y entidades del Estado de San Pablo, 18 para municipios de la cuenca,
todos los municipios de alguna forma son representados en el plenario, una vez que 18 son como titulares y 18 como suplentes. La representación es dada por el intendente de cada municipio o un representante indicado por el intendente, y 18 de la sociedad civil. Y esta sociedad civil, como se muestra en el centro a la derecha, es representada por 7 cupos para usuarios, 3 para universidades o instituciones de investigaciones, 3 para asociaciones técnicas, 3 cupos para ONGs y 2 cupos para sindicatos de la construcción civil. La estructura del comité es compuesta por 5 subcomités organizados por subcuencas, principalmente relacionadas a áreas de manantiales, 5 cámaras técnicas que dan asesoría consultiva en asuntos técnicos específicos. Esas cámaras tienen autonomía para crear grupos de trabajo que discuten temas mucho más específicos, más técnicos, en donde se puede llamar especialistas de diferentes áreas para lograr una mejor consultoría para decisiones del comité. Y es importante decir que el comité tiene apoyo de una agencia de la cuenca, una agencia que da un apoyo técnico, administrativo, y que el presidente es indicado por el comité. Y el cuadro de funcionarios de esta agencia es un equipo propio contratado, no hace parte de los cuadros del Estado o de cualquier poder público. Finalmente, los recursos financieros que tenemos vienen básicamente de la cobranza del uso del agua, tanto el cobro directo de usuarios de la cuenca como una repartición del uso de las aguas para la generación hidroeléctrica en cuencas de ríos federales. Es una legislación federal y tenemos una cierta participación en estos recursos, que cada vez más es más chica. Pero la gran parte de nuestros recursos, casi 95%, viene del cobro por el uso del agua directamente de la cuenca. Hoy tenemos una previsión de recaudación para 2021 de 60 millones de reales, que es cerca de 11.5 millones de dólares, y aplicamos estos recursos un 10% en gastos operacionales y 90% en inversión en la cuenca. Solo avisarte que estaría quedando un minuto. Sí, sí. Ese es el último slide. Este es el último para mostrar las actividades que han sido realizadas principales. Desde el 96 indicamos para financiación 291 emprendimientos, hicimos la implantación de la cobranza de uso solo hace 7 años y es muy reciente, hicimos la revitalización de la agencia de la cuenca en 2017, que ha sido muy importante para nuestra actuación. Como ejemplo, tenemos algunas fotos que muestran nuestro tercer plan de la cuenca hidrográfica del Tieté en 2019. Tenemos fotos de nuestras plenarias y audiencias públicas. Y es importante que por ese comité salen propuestas de legislación para recuperación de manantiales con indicación de mapas de uso y ocupación del suelo. También promovemos financiamiento de la fiscalización de manantiales y discusiones principalmente sobre la crisis climática y la seguridad hídrica que hemos visto en 2021 y 2020 con 2 webinars. Y ahora en los próximos días vamos a hacer una audiencia pública para revisión de las áreas de captación. Esta es una síntesis de nuestra actividad, de nuestras realizaciones. Y me gustaría agradecer la oportunidad y les pido perdón por haberme excedido. Muchas gracias. Gracias a Mauri por la presentación y por todo lo que nos has compartido. Y me quedan ganas de conocer más, así que luego seguramente en la...
en el espacio de intercambio entre panelistas y en el espacio siguiente sigamos conociendo más sobre este comité y las actividades y demás que desarrolla desde 1994. Le pasamos entonces ahora la palabra a Matilde Sarabia, de la Dirección Nacional de Aguas de Uruguay. Matilde, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Micaela. Me pliego a los saludos de Amaury, a los organizadores, mis compañeros panelistas y bueno, el público que, bueno, por esto le resultó interesante conectarse para trabajar este tema. Y bueno, yo les voy a hablar, yo soy secretaria técnica de los consejos y comisiones de Cuenca, integro la secretaría técnica, en especial el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo, y las comisiones de Cuenca que funcionan en la órbita de este consejo. Próxima diapo. Bueno, nuestra política nacional de aguas, a efectos de introducir el tema, me parece importante destacar que nuestra política nacional de aguas concibe la gestión de los recursos hídricos nacionales desde una perspectiva geopolítica, a través de las tres grandes cuencas transnacionales que son la cuenca del río Uruguay, la cuenca de la Laguna Merín y la cuenca del río de la Plata y su frente marítimo. Y bueno, y precisamente el Consejo Regional del Río de la Plata y su frente marítimo se encuentra al sur de nuestro país. Tiene en su órbita 5 comisiones de cuenca en este momento, próximamente se va a integrar una más, pero en funcionamiento son 5. La Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, Comisión de Cuenca del Río Rosario, Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne, Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce y Comisión de Cuenca de Laguna Salobres de Rocha. El Consejo Regional de Recursos Hídricos viene funcionando desde el año 2011, lo antecedió la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce en el año 2011, y el resto de las comisiones se fueron incorporando desde el año 2013 hasta incluso el año 2020 que se creó la Comisión de Cuenca del Río Rosario. Me parece importante destacar que, bueno, sobre todo lo que hace al río Santa Lucía, a Laguna del Sauce y Laguna del Cisne, el principal motivo por el cual se crearon estas comisiones es bueno, la preocupación por las presiones antrópicas a las fuentes de agua potable de nuestro país, las principales fuentes de agua potable de nuestro país. Por ejemplo, el río Santa Lucía es fuente de agua potable del área metropolitana donde se asienta más de la mitad de la población del Uruguay. La cuenca, la Laguna del Cisne, fuente de agua potable del principal balneario con proyección internacional como es Punta del Este, y la Laguna del Cisne es fuente de agua potable de uno también de los principales balnearios nacionales que es Costa de Oro. Entonces, en este sentido, en el territorio del Río de la Plata y el Frente Marítimo, esa es principalmente el motivo que está detrás de la creación de estas comisiones. La próxima diapo. Bueno, nuestro marco institucional y normativo comienza con la Constitución de la República. El artículo 47 establece que los usuarios y la sociedad civil deben participar de todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos y refiere a las cuencas hidrográficas como las unidades básicas para realizar esa gestión. El mandato de este mandato, se crean la Ley de Política Nacional de Aguas que reglamenta este artículo 47 de la Constitución, crea 3 consejos regionales de recursos hídricos que coinciden con las 3 cuencas transfronterizas, como comenté, y en su órbita se prevé la comisión de cuenca, la conformación o la creación de comisiones de cuenca para atender las cuestiones locales, ¿no? El componente local. Luego, a través de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, desde el 2011 hasta el 2013, se regulan las competencias e integración y funcionamiento de estas comisiones de cuenca y se establece que son ámbitos asesores de la Autoridad de Aguas.
entre sus competencias se destacan o sus competencias se asientan en tres grandes pilares, que son el apoyo a la planificación, el apoyo a la gestión de los recursos hídricos y el apoyo al control de estos recursos hídricos. Vemos que el plan los planes de cuenca o la planificación está establecido en la Constitución y en la ley como uno de los principales instrumentos de la Política Nacional de Aguas. Próxima diapositiva. Bueno, estos ámbitos son presididos por el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección Nacional de Aguas y son de integración tripartita. Lo integran el gobierno, los usuarios y la sociedad civil. En el caso de los consejos regionales de recursos hídricos, su integración es equitativa, 7 cargos para cada uno de estos órdenes. Sin embargo, en las comisiones de cuenca, la integración es libre. Con respecto al gobierno, el orden del gobierno está integrado por los ministerios, el Poder Ejecutivo Nacional con trabajos en la cuenca, con preocupaciones o que ejercen competencias en cada una de estas cuencas, la expresión departamental, los gobiernos departamentales, el Poder Ejecutivo Departamental y la expresión local de la institucionalidad, que son los municipios. Todos estos son instituciones con competencia en materia de gestión de recursos hídricos o de recursos naturales asociados. Con respecto a la sociedad civil, está integrado por la academia, instituciones técnicas o de enseñanza, como puede ser la Universidad de la República, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gremiales y agrupaciones de vecinos. Como ven, el concepto de sociedad civil es bastante flexible. Con respecto a los usuarios, integran instituciones productivas sectoriales y también las entidades públicas y privadas con presencia activa en el territorio. En nuestro caso, uno de los usuarios más importantes es la Administración de Obras Sanitarias del Estado, que imparte, que presta el servicio de agua potable en todo el país y saneamiento en el interior y que es una empresa estatal. Del punto de vista técnico, el componente técnico de estos espacios está dado y articulado por la Secretaría Técnica, que somos un equipo de profesionales que la integramos, y que se asienta en la órbita de la Dirección Nacional de Aguas. Esta Secretaría Técnica se apoya en las unidades técnicas de las instituciones públicas que forman parte de estos ámbitos y está previsto también la elaboración de convenios con otras instituciones como puede ser la academia para concretar tareas específicas o concretar contribuciones específicas. Las decisiones se toman por consenso, nos importan los acuerdos, aunque pequeños, y pararnos desde allí para poder profundizarlos y ampliarlos. Y otro de los temas importantes a destacar es que no tiene un rubro propio de financiamiento, sino que está financiada por los rubros presupuestales que están destinados al personal y a las políticas, al desarrollo de las políticas de cada una de las instituciones que forman parte de estos ámbitos. Los temas, al igual que en el caso de Brasil, se trabajan, se transitan, se analizan en general a través de la conformación de grupos de trabajo. La próxima diapositiva. Bueno, y un poco para finalizar, ¿cuáles han sido los avances que podemos destacar en estos años de trabajo? Desde el 2010 en la Laguna del Sauce y desde el 2013 y 2014 en la Laguna del Cisne. Bueno, creo que uno de los temas más importantes en el caso del río Santa Lucía es la coordinación de instrumentos que se dio desde el año 2017, sobre todo al 2019, que fue el proceso de elaboración, que implicó instrumentos de gestión integrada de recursos hídricos, como es el plan de cuenca, de ordenamiento territorial, como es el proceso de conformación del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Santa Lucía, y el paquete de medidas vinculadas a la protección de
la calidad del agua del río Santa Lucía, que bueno, se sancionó a través de un plan de acción de protección de calidad de agua. Hubo una estrecha coordinación que, bueno, que redundó en la mejora de estos, en el trabajo coordinado y en la mejora de estos tres instrumentos. Por otra parte, otro tema a destacar es que, bueno, sin duda el funcionamiento de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía fue un elemento fundamental a la hora de que se adjudicara a nuestro país uno de los proyectos de fondos provenientes de Euroclima Más. Ahí tienen el título del nombre del proyecto y que está pronto a comenzó a implementarse en estos meses. Matilde, sé que estás ya en tu última diapo, solo avisarte que estamos en los 10 minutos. Dale. Laguna del Cisne, quiero destacar las medidas cautelares de ordenamiento territorial para regular la actividad de la cuenca por problemas de calidad de aguas, y en el marco de estas medidas, bueno, en el marco de esta comisión de cuenca se analizaron y se ampliaron estas medidas. Y con respecto a Laguna del Sauce, ya que estamos, quiero destacar, con cortos de tiempo, quiero destacar que bueno, el programa de monitoreo institucional coordinado que se imparte desde el año 2015 y que involucra al Ministerio de Aguas, el prestador de servicio de agua potable y la academia, creo que es uno de los temas más importantes, y que tanto en Laguna del Cisne como Laguna del Sauce estamos abocados a la elaboración del plan de cuenca, que estos temas bueno, son insumos fundamentales para concretarlo. Muchas gracias, Micaela. Muchas gracias, Matilde. Y bueno, un gusto haber contado con tu presentación también. Es de los cuatro casos que se exponen hoy, el caso de Uruguay es con el que estoy más familiarizado, pero siempre se escuchan temas nuevos también. Gracias de nuevo. Y ahora sí, le pasamos la palabra a Mario. Bienvenido, Mario. Ok, yeah, thanks. Thanks very much for the introduction. Hello to Muchas gracias por la presentación. Mario. Not see the slide. That's correct. Tuvimos un problema de conexión, pero creo que ahora te podemos escuchar de nuevo. It's still the first one. Esta es la primera diapositiva. Gracias. Vamos para atrás una diapo, por favor. Una más para atrás. Acá pueden ver que nuestras cuencas tenemos acá en Alemania, como ya se mencionó, y especialmente en la parte oeste de Alemania, tenemos un estado que se llama North Rhine-Westphalia. Esta es el área más poblada, con mayor densidad de población en Alemania. Y a la derecha pueden ver dos áreas de Engscher y Griegfeld. En verde es más agricultura, y el azul es más un área metropolitana, con una que está muy densamente populada. Tenemos 4 millones de personas viviendo en esta área. Próxima diapo. Acá les muestro que fuimos fundados hace más de 200 años, porque en esta área tenían minas de cobre, había industrias, y teníamos muchos problemas en aquel momento con la gestión de agua, con el saneamiento y aguas residuales. Entonces tuvimos que establecer una ley, una cooperativa que sea responsable de todas las tareas en todo el ciclo del agua. Quiere decir que precisamos gestión de aguas pluviales, el mantenimiento de los ríos, restauración, tratamiento de aguas residuales y también protección de inundaciones. Todo esto cambió mucho con el tema de las minas de cobre. Acá pasan cosas como en Holanda. Lo que no estamos haciendo es hacerle tratamiento a las fuentes de agua. Para mantener todas estas cuencas, tenemos 60 plantas de tratamiento de aguas residuales, más de 400 estaciones de bombeo,
tenemos todos los ríos y todos juntos tenemos 1.600 empleados. Es una gran empresa, tenemos muchos ingenieros y muchas profesiones que están trabajando en esta cooperativa. Próxima diapo. Acá les muestro la organización. Por ejemplo, en Genossenschaft es una palabra alemana que significa cooperativa. Esto fue fundado por una ley en 1899. Es una asociación de aguas públicas en Alemania, es autoadministrada, somos parte del servicio público, trabajamos para el bienestar del público, es lo que dice la ley. Significa también que somos una empresa sin fines de lucro. Tenemos una sola autoridad de supervisión, que es el Ministerio del Medio Ambiente Federal. Y las cooperativas están organizadas de esta manera. Tenemos miembros, que son las municipalidades. En nuestra área cooperativa, todas las municipalidades, las compañías industriales y comerciales, y también las empresas mineras. Pero tengo que decir que la minería ha terminado en esta área. En toda Alemania ha terminado prácticamente. Y estos miembros aquí son responsables por la gestión de los impactos ambientales. Entonces, hay que pagar por los resultados de este impacto de la minería y por eso son parte de nuestra cooperativa. Trabajamos muy de cerca con ellos. Los activos totales son 60 millones de euros para hacer todo este trabajo, muchos proyectos que son más grandes. También tenemos algún dinero que viene del gobierno nacional de la Unión Europea. Próxima diapo. Así se ve cómo se organiza la gestión. Tenemos dos partes de la organización, una en azul y una en verde. Esto está dividido para las cuencas, pero trabajamos todos bajo el mismo techo. Es un solo directorio. Es complicado, no es tan importante para ustedes. Lo que sí es importante decirles es que tenemos reuniones regulares de los miembros, tenemos una asamblea de todos los miembros con todos los municipios, intendentes y personas importantes de las intendencias, municipalidades, también de empresas mineras, también de las ONGs. Ellos son los que controlan nuestro trabajo, tenemos que explicarles qué es lo que hacemos y cómo gastamos el dinero. Próxima diapo. Este es un gran proyecto, creo que es el más grande hoy en Europa. Tenemos un presupuesto de 5.000 millones de euros, es mucho dinero. Tenemos que reconstruir toda la cuenca del río Emsho, porque durante la minería de cobre se modificó y se hizo un saneamiento abierto para transportar aguas residuales, aguas pluviales hasta el río. Y debido a que la minería de cobre había terminado, entonces podíamos empezar a reconstruir y formar nuestro río natural. Esto llevó 30 años. Tuvimos que crear una planta de tratamiento de aguas residuales muy grande. Tuvimos que tener saneamiento subterráneo. El segundo paso fue reconstruir diferentes ríos y arroyos. Disculpen si estoy hablando muy rápido. Para mostrarles algunas fotos y mayor información que les voy a dar, vamos a ver algunas fotos. Para este proyecto de restauración, que no es solamente un proyecto de gestión de agua, también tiene que ver con ecología y biodiversidad. Es una gran contribución también para el desarrollo urbano, porque es un área muy industrializada, era un área bastante pobre, es un área de trabajadores, de clase trabajadora. Entonces estamos contribuyendo al desarrollo urbano y también al diseño, arte y construcción. Para este propósito, tenemos un master plan, Emscher Zukunft, que quiere decir futuro. Este plan maestro se hizo conjuntamente con las municipalidades y otras ciudades, con diseñadores, con artistas, y esta restauración significa 3.000 proyectos únicos. Tenemos toda la área por todo el río, que tienen todos diferentes proyectos para mejorar el agua en un pueblo o todos los pueblos.
Este es el plan de nuestra restauración. Nosotros le llamamos la restauración natural de esta área. Acá les muestro un ejemplo de muchos pequeños, de fotos antes y después. Fíjense a la izquierda, mucho cemento, un arroyo de aguas residuales, y a la derecha ven el resultado de la restauración de estos proyectos que desarrollamos. Así se ve hoy, a la derecha, después del proceso. ¿Se cortó? ¿Está congelada la imagen? Take some time. Could you try to open the next slide? Lleva tiempo hacer esto. Interrumpimos y ahora te estamos escuchando. Okay, sorry. Okay, the next slide, please. Bien, vamos a la próxima diapo. Disculpen entonces eso. Es un proyecto más grande. Fíjense, adelante de estas dos fotos, es un gran río de Alemania. Fíjense el río Emscho a la izquierda. Tenemos un arroyo con un canal. Y a la derecha es cómo se va a ver dentro de 2 años. Van a ver toda una nueva área. Este es un gran proyecto. Tenemos muchísimos ciudadanos y municipalidades trabajando en este proyecto. Vamos a la última diapo. Acá vemos el área que se llama Dortmund. Capaz que lo conocen por el fútbol. Es el mayor pueblo en nuestra área. Y por la restauración también pudimos reconstruir un nuevo lago. Pueden verlo a la izquierda, el nuevo lago que hicimos. Y esta fue la razón para construir muchas casas nuevas, nueva infraestructura. Imagínense que acá era un lugar de fábricas de acero. Ahora, esto era antes y ahora hemos podido reconstruir la zona. Así que la restauración es una gran ventaja para el desarrollo urbano, para las ciudades y para las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por compartirnos sobre tu caso, sobre tu asociación y también la escala de las actividades y las fotos que ilustran los cambios que han logrado también en esos paisajes. Le damos la palabra ahora a Olivera, Olivera Gavrilovich, de la empresa pública de gestión del agua en Serbia, que no la voy a intentar pronunciar porque seguramente no me va a salir bien. Bienvenida, Olivera. Thank you very much. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. ¿Ustedes tienen cargada mi presentación o lo tengo que hacer yo? This is the first slide. Water management. Esta es la primera diapo. La gestión de agua en Vojvodina es uno de los sistemas más complejos y su condición para todos los ciudadanos dependen directa o indirectamente de esto. Como pueden ver, acá tenemos nuestra provincia y en el próximo periodo vamos a reconstruir esta parte de la represa. Nuestra empresa fue fundada en el 2003 para hacerse responsable de los recursos hídricos en el territorio de nuestra provincia. Tenemos más o menos 500 empleados. Nuestro fundador es el gobierno
Y el capital es, su capital es el 100% en la empresa. Esta empresa tiene una razón social, es una empresa legal y realiza actividades de interés general con derechos, obligaciones y responsabilidades que están establecidas en la ley del agua de Serbia. La empresa de gestión de agua cubre el territorio, como ya les dije. El área total son 21.506 kilómetros cuadrados y tenemos aproximadamente 2 millones de habitantes. Fíjense a la derecha, tenemos la parte esta que es la parte de Serbia. Las actividades de nuestra empresa es la gestión sostenible de recursos hídricos, por ejemplo, gestión de recursos hídricos, uso y utilización del agua, protección contra efectos dañinos del agua, la protección del agua contra la polución y contaminación. También tenemos áreas protegidas de la naturaleza y también tenemos patrimonio industrial. Con respecto a la financiación, tenemos problemas, por supuesto, porque todos los años para nuestras actividades recibimos menos y menos fondos todos los años. Conseguimos financiamiento de diferentes fuentes. Por ejemplo, una es el presupuesto de la República de Serbia, otro es el presupuesto de la provincia donde estamos, otro es el presupuesto del fondo de agua. También tenemos venta de productos y servicios, tenemos donaciones y también otras fuentes que van de acuerdo a la ley. También tenemos por los impuestos que paga la población, por el uso del agua. También tenemos impuestos por el saneamiento, por los servicios del agua. Acá ven una foto donde está nuestro edificio. El edificio blanco es nuestra empresa al lado del río. Próxima diapo. Este es el organigrama de nuestra empresa. Lamentablemente no lo tengo en inglés o español. Para la gestión del agua en Serbia, el responsable es el Ministerio de es la Dirección Nacional del Agua en Serbia, que está el Ministerio, que tiene tres empresas de recursos hídricos. Las entidades de gestión, tenemos el Consejo Supervisor a la izquierda del organigrama y tenemos los directores. Tenemos el directorio supervisor con tres miembros. Uno es el representante de nuestros empleados. Bajo el directorio tenemos diferentes departamentos, como ser departamento legal, departamento financiero. Tenemos un departamento para el desarrollo. También, tal vez el más grande departamento que tenemos ahora, es el de los sistemas hídricos. Todos los departamentos tienen unidades y secciones que realizan nuestras actividades en el terreno. Próxima diapo. Este es el mayor departamento que tenemos en nuestra empresa. Es el Danube, TISA Danube, sistema hídrico. Estamos muy orgullosos de nuestro sistema.
Este sistema hídrico fue construido en 1977 con un largo total de 960 kilómetros, de los cuales 600 kilómetros son navegables. Tenemos 17 lugares para embarcaderos de barcos, 5 estaciones de bombeo, 84 puentes. Todos nuestros recursos le pertenecen al Estado y nosotros los gestionamos. Los objetivos básicos de la empresa son el drenaje, la irrigación, oferta de suministro de agua, la navegación, forestación, pesca, turismo y recreación. Acá mostramos todos los canales, los ríos, los arroyos en este mapa. Este es entre el río Danubio y Dyssel. Tenemos un departamento de relaciones públicas también, que es muy importante en nuestra empresa, porque este departamento realiza las conexiones con los medios. Acá también vemos los medios y nuestra empresa, la relación que tenemos. Los informamos acerca de nuestras actividades. También presentamos actividades de inversión. También informamos a los usuarios acerca de nuestras actividades en el terreno. Realizamos educación de niños y alumnos y mejoramos la cooperación con el sector civil en nuestra provincia. Como pueden ver en esas fotos a la derecha, próxima diapo. Entonces, con respecto a la participación pública en nuestro país y ahora la provincia, tenemos leyes y de acuerdo a, por ejemplo, el artículo 51 de la Constitución de Serbia y la ley del acceso libre a la información, de la importancia pública, todo el mundo tiene. We work under the water law. Under the water law, because our water and law is in accordance with guidelines of EU Water Framework Directive, this law considers that public involvement in the preparation process of water. El público también tiene participación en la en este plan. Entonces tenemos todo el público participa en la construcción de las leyes de agua. También hay muchos documentos bajo esta ley. Y también protección ambiental, hay una ley de protección ambiental y tenemos evaluación de impactos ambientales que incluyen participación pública en este campo. Cuando se hacen evaluaciones de impacto ambiental. Próxima diapo. Tenemos cooperación internacional muy importante porque tenemos un departamento en nuestra empresa donde tenemos una cooperación bilateral con Hungría y Rumania. Y hoy tratamos de establecer cooperación multilateral también. Cooperación multilateral, somos miembros de la Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio y también el Comité de Sava River Internacional, es el Comité de Cuenca. Somos muy activos también en estos dos comités. Como tenemos... Perdón por interrumpirte, solo avisarte que... Ya vamos 11 minutos.
Bien, gracias. Esta es la última diapositiva. Hemos terminado exitosamente escribiendo proyectos internacionales con fondos de diferentes recursos, de diferentes fuentes. Esto es muy importante para nosotros porque todos los años tenemos problemas con el presupuesto. Todos los años nuestro presupuesto está bajando y bajando, cada vez es menor. Próxima diapo. Nuestros socios principales son 21 empresas de agua que realizan el trabajo para nosotros en 18 áreas de agua planificadas, como las ven aquí en el mapa. Y también tenemos otras empresas que realizan trabajo para nosotros, diferentes empresas en nuestra área. Por ejemplo, la reconstrucción de represas o canales para drenar sedimentos de canales. Próxima diapo. Nuestra misión, como ustedes pueden ver acá, es para mejorar la seguridad y la estabilidad de la gestión hídrica, el desarrollo sostenible y la calidad de los servicios para poder aumentar la eficiencia de la gestión de agua. También nuestros objetivos están en nuestro trabajo para mantener la operación de nuestra gestión para proteger el agua. A la derecha pueden ver. Acá les puse el enlace a nuestro sitio web para que puedan leer más información acerca de nuestras actividades. Porque no tengo suficiente tiempo ahora para presentarles más actividades que hacemos en nuestra empresa. Gracias. Acá en la última diapositiva pueden ver un área protegida. Es una ciudad que tenemos en nuestra provincia. Y concuerdo contigo que es la consigna del tiempo que les propusimos era bien difícil. Gracias a los cuatro y disculpas por las interrupciones también para ir llevando. For understanding me. Por favor. No, thank you for understanding me and thank you. Gracias por entender, gracias. Gracias por el tiempo que me dieron. Estaríamos pasando ahora, ya dejamos de compartir pantalla, y estaríamos pasando al siguiente bloque del evento, el cual va a estar siendo moderado por Pedro Jacobi, del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de San Pablo, también organizador de esta actividad. Para los que se conectaron más tarde, decirles que después de ese bloque es que vamos a tener el bloque de preguntas y respuestas de la audiencia, que están siendo ya compartidas por el chat y nosotros las estamos recopilando en un documento único para irlas organizando y ser atendidas en el siguiente bloque. Pedro, te paso la palabra a ti ahora. Estás silenciado, Pedro. Buen día, buena tarde a todos. Buenos días, buenas tardes. Estimulante. Una diversidad enorme de aspectos, inclusive el fato de que algunas son de bacias y otras de bacias de cuencas transfronterizas y complejas, respuestas incluso a partir del punto de vista socioecológico, que son extremadamente desafiantes porque manejan muchos aspectos asociados a la participación de la sociedad, con los acuerdos con la sociedad y principalmente con la lógica de gobernanza. Hemos preparado dos preguntas que nos gustaría que cada uno contestara, capaz que alguna, la primera ya tuviera algunos elementos de respuestas. De todas formas, voy a poner estas preguntas que principalmente
sobre el aspecto de la participación social y del impacto político de cada comité, de forma como las organizaciones de cuencas han implementado en las distintas realidades que han sido presentadas acá. Entonces, esa es una primera pregunta y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera contestar en 3 minutos. Todo es muy corto y yo voy a empezar con Matilde, después con Olivera y enseguida con Mario y a Mauri. Gracias, Pedro. Obrigada, Pedro. Con respecto a la sociedad civil. En relación a la sociedad. Para nosotros, en este proceso de construcción de estas comisiones de cuenca, de estos ámbitos de participación, el rol de la sociedad civil fue fundamental. Hablamos del artículo 47 de la Constitución y bueno, esta reforma fue promovida por organizaciones de la sociedad civil, que terminó en un referéndum en el año 2004, por el cual se aprueba con amplia mayoría estos nuevos conceptos que trabajamos hoy. La sociedad civil además también, a través de un ámbito de diálogo entre el gobierno y otros actores, participó de la elaboración del contenido de la Ley de Política Nacional de Aguas y de los decretos que reglamentan estos ámbitos. Entonces, en ese sentido, es muy importante. También otro tema que quería destacar en relación a esto es que institucionalmente estos espacios tienen, o la sociedad civil, o estos espacios tienen dos aportes principales, ¿no? En primer lugar, es que habilitan a una participación organizada de la sociedad civil que lleva la voz local la gestión de los recursos hídricos. Entonces, en este sentido, son bien importantes. Y en segundo lugar, es una mesa de coordinación de políticas a nivel coordinación vertical a nivel de nacional, regional y local, pero también es una oportunidad de coordinación horizontal. La participación, la impronta en cada una de estas comisiones de cuenca, depende del espacio, es un ámbito colectivo y por tanto la impronta es las características de este espacio lo da el colectivo, las características del propio colectivo que la componen, de las distintas instituciones. En cuanto al impacto político, lo que sí podemos comentar es que depende de la visibilidad de la comisión de cuenca, ¿no? De los temas que se tratan. Entiendo que a mayor visibilidad hay menor capacidad de acción, queda como más atado las posibilidades de acuerdo con impacto territorial. Sin embargo, y a menor visibilidad se puede avanzar del punto de vista técnico mucho más, pero después hay que ir a buscar los acuerdos políticos para respaldar esos acuerdos técnicos. Entonces, ni una cosa ni la otra. Me parece que se podrían reforzar es importante el compromiso institucional de los actores con competencias en temas vinculados a los recursos hídricos. Es bien importante el compromiso político de estos espacios, de trabajar en estos espacios, y el compromiso técnico, ¿no? A nivel de delegados, el convencimiento de los actores políticos y los actores técnicos de que esto es una herramienta útil para la construcción de políticas sostenibles en el tiempo. Entonces eso es un poco nuestra visión del tema. Gracias, Matilde. Después retomas en las discusiones más amplias con el público. Olivera, please, I'm listening to you. We are listening to you. Olivera. So, regarding this question. En cuanto... yo dije en mi presentación que nuestra cooperación con el sector de gobierno y el sector público, nuestra provincia, lamentablemente es solamente para participar en el proceso de la preparación del plan de gestión hídrica.
plans document. Y otros documentos. Toda la participación pública se regula por leyes y otros decretos en nuestro país, pero mi empresa tiene una tradición de que nuestros empleados van a las municipalidades locales y hablan con las personas, también con las autoridades locales, acerca de sus necesidades, problemas, e intentamos resolverlos juntos en cuanto a la gestión del agua. Y a veces, cuando tenemos algunos proyectos internacionales o proyectos financiados por nuestros propios fondos, involucramos algunas ONGs para que nos ayuden a realizar nuestras actividades para estos proyectos. Así que esta es la participación pública y la cooperación con el sector civil aquí en nuestra provincia, en nuestra empresa, y las ONGs, etcétera. Me olvidé las otras preguntas. No, está bien. Vamos a ir pregunta por pregunta. Después te hago la segunda pregunta. Mario. Aquí estoy. En Alemania y los miembros estados tenemos un marco legal para la participación, que es la WFD, es la Directiva del Agua Nacional, y instrumenta el uso del agua, que son los planes de comité de cuencas. Tienen que estar diseñados cada 6 años y también incluyen el programa de medidas. Para diseñar este plan de gestión de agua, es importante tener la participación del público. Pero honestamente, este proceso de participación es más a nivel formal, lo que significa que las empresas de gestión de agua o empresas de agua o los agricultores están integrados por sus organizaciones. No. Esto, vamos al siguiente punto. Mi empresa, por ejemplo, es una cooperativa que está involucrada en el proceso, y lo que estamos haciendo en la restauración de los ríos es generalmente aceptado como una contribución al plan de medidas, pero al final es el gobierno quien decide. Entonces, en esta situación, también la empresa que lidera las medidas, nosotros le tenemos que demostrar y mostrar para que lo acepten. En algunos casos, las autoridades exigen más medidas o mejor calidad de agua, pero esto es un proceso normal. Se trata de dinero. Y el problema es que las familias, los ciudadanos, generalmente no se involucran en este proceso. Y yo creo que habría que hacer más para que se participen. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en la cooperativa. Porque tenemos información acerca de la restauración que les mostré. Es un proyecto muy grande. Es un proyecto con muchas áreas de trabajo, mucho ruido, y tenemos que informarle a las personas. Ellos tienen que estar participando de este proyecto. Tratamos no solamente de informarlos como una participación de una sola vía, sino también preguntarles a ellos, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué es lo útil que necesitan ustedes en su calle, en su pueblo? No somos muy buenos haciendo esto, pero estamos realmente tratando de integrarlos. Vamos a empezar un nuevo programa la semana que viene, que se llama Mach mit am Fluss. En inglés quiere decir únase a nuestros ríos. Es nuestra intención integrar a las personas más a nuestro trabajo y nuestra planificación. Pero esto está por afuera de la dirección de la gestión de agua. Luego les puedo explicar un poco más. Muchas gracias, Mario. Gracias.
A Mauri tuvo un problema de que se le cortó la conexión a internet, pero ya está entrando de nuevo. Ok. A Mauri. No lo veo entrando igual aún. Pedro, si querés pasamos a la siguiente. Y bueno, y junto después. Ok. Ven, a segunda pregunta. La segunda pregunta está asociada a dos aspectos, la dimensión de la gobernanza y también a la ampliación de los eventos extremos y una situación muy concreta que vamos observando, que es la inseguridad hídrica. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes comentara un poco sobre eso. Acá en Brasil estamos viviendo un momento muy, muy crítico de inseguridad hídrica y energética simultáneamente. Y vemos también la multiplicación de eventos extremos. Alemania lo ha vivido recientemente. Yo voy a tomar de vuelta la respuesta de Amaury, que se ha conectado de vuelta. Y después cada uno de ustedes me contesta a esta segunda cuestión. ¿Todo bien, Amaury? ¿Nos puedes contestar? Conecte el micrófono. Todo bien, Pedro. Perdón porque se me cayó la conexión. Yo ya he retomado. Sobre la primera cuestión, la participación social en el comité del Tietê atiende la legislación del Estado de San Pablo. ¿Qué es distinta de la legislación federal que prevé que la composición del comité debe tener una representación de sociedad civil y usuarios de por lo menos 50% más uno? Y los demás de representación de poder público, unión, gobierno federal o gobiernos municipales. Sin embargo, la ley estadual prevé otra composición en donde un tercio de los representantes sean de Estado, un tercio de sociedad civil, un tercio de usuarios. Tenemos un proceso de participación que ocurre con total transparencia de nuestras reuniones y audiencias públicas. Incluso hicimos una serie de audiencias públicas para elaboración de nuestro más reciente plan de cuencas hidrográficas. Tengo que decir que el desempeño depende de dos factores. Uno es el reconocido por el medio sociopolítico externo en relación a su legitimidad, tanto como espacio de diálogo para administrar conflictos, como para obtención de consenso político. En segundo, la presencia de un proceso participativo interno de discusión y decisión que sea capaz de abrigar distintos actores que están representados o circunstancialmente involucrados e interesados en cualquier tipo de discusión. Y lo que vemos es que tuvimos una experiencia muy importante en la crisis hídrica que nos ha afectado entre 2013 y 2015. Y ha sido un test decisivo para la gobernanza de recursos hídricos de San Pablo en aquel momento. En la práctica hubo una centralización de todas las medidas y todas las acciones en manos del Estado de San Pablo y que ha negado a los comités la participación en todo ese proceso. Los comités en ese momento no ejercieron un papel de interlocución junto a los actores políticos y no han actuado como espacio de gestión de conflictos. Lo que vemos es que desde ese momento de 2015 tuvimos evoluciones. Tuvimos evoluciones positivas, de mi punto de vista, en buscar representatividad. Por ejemplo, algunos comités de cuencas de San Pablo han logrado adecuarse en la composición frente a acciones judiciales. Se ha adecuado la composición a la ley federal, o sea, 50% de usuarios y sociedad civil como mayoritarios.
Mauri, si puedes finalizar. Entonces, esa representatividad ha crecido en algunos comités importantes. Tenemos más transparencia hoy por las redes sociales y tenemos una relativa más autonomía más grande con la automación que hemos hecho recientemente en nuestra comisión. Muchas gracias por la atención. Gracias. Después retomamos la cuestión con la segunda pregunta que está asociada a la gobernanza participativa en contextos de eventos extremos, escasez hídrica y principalmente a partir de una perspectiva de inseguridad hídrica. Voy a pasar la palabra primero a Mario, después a Matilde y después a Mauri y después a Olivera. Okay. Could you please repeat the core of the question before for okay, me? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? La repito en inglés. En cuanto a la gobernanza de agua en el contexto de eventos extremos, la inseguridad del agua, ¿cómo sientes que este proceso está avanzando o si este proceso se está ajustando a estas realidades? Creo que tiene que ajustarse. En Alemania tenemos dos aspectos relacionados a la gestión hídrica. Es el cambio climático. En los últimos tres veranos en Alemania fueron muy secos. Y mitad de los ríos, las cuencas de los ríos, estaban casi completamente secos. Por otro lado, tenemos inundaciones por tantas lluvias. Y este es uno de nuestros problemas. También hablamos de la pérdida de biodiversidad. Y no todo puede solucionarse por parte del gobierno o por las empresas de gestión del agua. Por lo tanto, tratamos de integrar a las personas para que contribuyan a buscar soluciones y medidas, especialmente para las inundaciones. Las personas tienen que protegerse de tanta lluvia y también apoyar proyectos como de diferentes superficies. Tenemos que fortalecer el ciclo de agua y para todos estos propósitos necesitamos que la gente participe. Hemos empezado la cooperación con las locales, primero con cosas atractivas como ciclovías, lugares para deportes, recreación, para que ellos sepan lo que estamos haciendo y que vean que pueden tener efectos positivos en sus vidas. Pero ahora hay que trabajar muchísimo para integrarlos, para resolver los problemas que tenemos. Así que tenemos progreso por un lado, pero por otro lado tenemos mucho trabajo por hacer porque necesitamos que la gente participe, porque el gobierno no puede resolver todo solo, ni las empresas hídricas. Gracias, Mario. Matilde. I think Matilde disconnected because she had some technical problems. She told me that she could not hear. Se le desconectó a Matilde. No, yo estoy bien. ¿Tiene problemas con internet? Yo estoy conectada. Sí. Olivera. Bárbara se estaba refiriendo sobre Olivera. Dijo Matilde, pero es Olivera la que... Ok, no, mamá. No problem. No hay problema. Matilde, adelante. Bueno, estos espacios de participación, como decíamos, están trabajando desde el año 2011. A lo largo de todos estos años, más de casi 10 años de trabajo, han acontecido una serie de eventos extremos que han marcado un poco y han marcado la agenda de estos espacios de trabajo. Y yo en ese sentido creo que el contar con estos espacios de participación ha hecho la diferencia. Pienso en el río Santa Lucía, en los acontecimientos que sufrimos en el año 2013 con floraciones algales que comprometieron la calidad del agua. Pienso en Laguna del Sauce,
cauce, con eventos que ya un poco más tarde, en el año 2015, también en temas vinculados a inundaciones o sequías, y bueno, todos estos espacios de trabajo han aportado insumos y distintas visiones para construir, en definitiva, las medidas que el gobierno aplicó para mitigar y revertir estos procedimientos. Además, otra cosa interesante que ha sucedido es que, bueno, las experiencias de trabajo en una cuenca han alimentado, el trabajo, los avances en otra cuenca. Así tenemos, por ejemplo, el ejemplo más claro es entre Santa Lucía y Laguna del Sauce. Tenemos grandes desafíos en este sentido. Entendemos que es importante fortalecer la participación para poder generar para fortalecer los insumos para atender estos temas vinculados a la seguridad hídrica, y en ese sentido bueno, los planes de cuenca incluyen proyectos de fortalecimiento de estos espacios para bueno, aplicar medidas y destinar recursos que en definitiva fortalezcan el aporte de la sociedad civil, los usuarios, a la gestión de estos eventos extremos. Gracias, Matilde. A Mauri. Pues no, Pedro. Antes de todo, el gran desafío para los comités de cuencas, principalmente la del Alto Tieté, que actúa en una región urbanizada y muy ocupada, es promover la evolución de un proceso que tenemos hoy, un proceso mucho más de reacción para una nueva etapa en donde haya adaptación y anticipación a la crisis climática. Entonces, la tela de fondo que tenemos hoy, que ha sido dado claramente por el informe del panel intergubernamental internacional de crisis climática en 2021, muestra que tenemos una crisis cada vez más fuerte, bajo una presión cada vez más fuerte que lleva a una escasez hídrica con intensidad más grande, principalmente sobre la cuenca del Alto Tieté, que depende de la transposición de aguas de cuencas vecinas. Casi la mitad del agua que consumimos para fornecimiento público del Alto Tieté viene de otras cuencas. En este escenario donde hay incertezas, es necesario evolucionar por una gobernanza integrada y adaptativa de las aguas, con monitoración permanente, control, participación social y total transparencia, amplificando la participación de otros actores que están presentes en un área urbana y hoy no están en el comité de cuencas, como los movimientos de lucha por vivienda, movimientos conectados a procesos habitacionales relacionados con cuestiones sociales, que hoy no están presentes en el comité y que son fundamentales en la discusión de un proceso, se puede decir, de anticipación y adaptación a una situación de crisis climática que estamos viviendo hoy con mucha más intensidad en la región sudeste de Brasil por el proceso de deforestación que ocurre en Amazonas. Es lo que nos pone en un contexto de crisis hídrica, el cambio de eso hoy, de simplemente de la gobernanza integrada de aguas para volverla en una gobernanza integrada y adaptativa. Parece que Olivera tuvo problemas de conexión y no ha podido volver. Bueno, entonces quiero agradecer. Entonces quiero dar las gracias. Muy bien, Olivera, estás de vuelta, te escuchamos.
para nuestra empresa, para... también el cambio climático es un problema muy grande, es un gran desafío para nosotros. En primer lugar, porque la financiación de este sector, la adaptación al cambio climático, es un gran problema. También tenemos problemas con las sequías. Tenemos que reconstruir una estación de bombeo en nuestro canal en el río Danubio, porque el nivel del río Danubio cada vez se hace menor. El caudal de agua cada vez es menor y tenemos un gran problema con esto. También tenemos problemas porque muchos canales y arroyos durante el verano están sin agua. Y tenemos problemas con nuestros usuarios, quienes toman agua de nuestros canales para su uso de agricultura, para sus tierras. Esto pasa con los agricultores y otros usuarios. Como les dije entonces, este es el gran problema que tenemos y a la vez es un gran desafío. También tenemos problemas con el agua cuando llueve porque tenemos inundaciones. Tenemos eventos extremos de inundaciones. Entonces queremos hablar esto con nuestros usuarios, discutir el tema para poder ayudarlos. Ayudarlos con esta situación de inundaciones. No sé qué más decirles, pero quiero decirles nomás que es el gran problema que tenemos. También colaboramos con nuestros países vecinos para también poder resolver estos problemas. Con diferentes proyectos internacionales y también tratamos de involucrar a los institutos y a las universidades para que nos ayuden con estudios de investigación y realizar proyectos para encontrar soluciones a esta situación. Gracias, Olivera. Todos vocês, eu acho que trouxeram... Quero agradecerles muitos, creio que han traído contribuições para melhorar a percepção sobre eventos extremos na governança de água. Agora passo a palavra para que podamos escuchar as perguntas que vêm do público para essa parte final do evento. Thank you very much, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias a todos los que han enviado preguntas en el chat. Nos quedan algunos minutos, nos quedan 15 minutos. Lamentablemente no vamos a poder contestar todas las preguntas. Son preguntas muy profundas. No vamos a tener tiempo para contestarlas todas. Entonces, tenemos las direcciones de correo electrónico de ustedes para poder contestarles luego todas sus preguntas en forma detallada. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Acá hay algunas para Amaury. ¿Podrías explicar, Amaury, por favor, cómo se implementó el cargo del uso del agua? ¿Quién es que cobra? ¿Quién cobra ese dinero? ¿A quién se lo cobran? ¿Y en qué se invirtió este dinero? La cobranza por el uso del agua es hecha directamente a los usuarios que están
en nuestro banco de datos y que tiene derecho, licencias para la utilización del agua. Este cobro ha sido instituido adentro de los conceptos de la gestión integrada de recursos hídricos y en el proceso de valoración económica del agua, y que ha sido instituido por una legislación federal y enseguida una legislación estadual. En el Comité de la Cuenca del Alto Tietê ha sido aplicada desde 2014. El valor es de cerca de un centésimo de real por metro cúbico. Vamos a considerar que un dólar es cerca de 5 reales hoy. Entonces es un valor muy chico que es cobrado de cada uno de los usuarios. Estos usuarios pueden ser las compañías de agua, en el caso de la vacuna. De la cuenca del Alto Tietê, casi hegemónica, la compañía Sabesp, y también los que utilizan las aguas, principalmente las subterráneas, para la industria. Sin embargo, la ley estadual no ha sido reglamentada para los usuarios de irrigación, los usuarios que se vuelcan para el agronegocio. Hasta hoy está pendiente de reglamentación y no podemos cobrar de estos usuarios que producen, que trabajan la parte agrícola. Entonces, la aplicación de los recursos, como dije en mi exposición, es de cerca de 60 millones de reales por año, lo que corresponde a un poco más de 11 millones de dólares que tenemos para aplicación en distintos emprendimientos, principalmente en la recuperación y protección de los manantiales. Nos cabe decir que, al contrario de casos como de la Alemania y Serbia, en nuestro caso hay inversiones en recuperación de las aguas, despolución, fornecimiento de agua. Eso es hecho por las compañías de prestación de servicios de saneamiento que no están subordinadas a nuestras acciones. Nosotros prevemos las inversiones de saneamiento que son hechas por estas empresas adentro de los planes de cuencas, pero no están subordinados a nuestra actuación. Esta aplicación de los 60 millones de reales por año es hecha por un concurso público en donde se inscriben emprendimientos, propuestas que vienen de la sociedad civil, estados, municipios y con criterios previamente establecidos, definimos lo que van a recibir estos recursos a cada año. No sé si quedó algo por contestar, por favor, a su disposición. Perfecto. Thank you, Amori. Talking about the users, I just. Gracias, Amori. Hablando de los usuarios, tengo un ejemplo de Chile que quiero mencionar. Anaí Ocampo dice: un tema intersectorial es el rol del usuario. ¿Y quién es el usuario? ¿Es la sociedad civil o es el usuario privado? En Chile tenemos la pregunta aquí de quién es el usuario. Es algo para pensar. También una pregunta a todos los panelistas. ¿Nos puede contar acerca de los desafíos y dificultades en el Comité de Cuenca? Tal vez todos pueden decir uno o dos desafíos o dificultades que tienen en su organización. Matilde, ¿querés empezar? Sí, claro. Algunos ya los mencioné, pero bueno, capaz detenernos un poco cuando hablábamos de compromisos institucionales
en relación a este espacio, bueno, fortalecer la internalización, las instituciones, sobre todo vinculadas al gobierno, que son los que tienen la competencia, que no pueden dejar de gestionar los recursos hídricos, tienen esa responsabilidad, el fortalecer la internalización de esta forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, previendo recursos técnicos y recursos económicos destinados a trabajar en clave de comisión de cuenca, en clave de mesa de diálogo y co-construcción. Eso creo que es uno de los desafíos más, más importantes. Y de la mano de eso, bueno, el fortalecimiento de este espacio, como decíamos, a través de la bueno, implementación, acuerdo y implementación de medidas para fortalecer la participación en estos espacios. Hay un tema también de capacitación en el tratamiento de estos temas para poder nivelar capacidades, ¿verdad? Y poder dialogar más horizontalmente. Eso creo que es una, a grandes rasgos, uno de los desafíos más importantes. Thank you, Matilda. Olivera, can you name? Gracias, Matilda. Olivera, ¿podés contarnos uno o dos desafíos o dificultades de tu organización? Para nosotros, el mayor desafío es financiero, son los recursos financieros. Esto ya lo he mencionado varias veces hoy. Esto es un gran problema para nosotros. Nuestro sistema de canales de recursos hídricos es muy grande, como ya les dije, y tenemos problemas con muchas sequías, falta de agua y otras cosas. Entonces, tal vez puedo hablarles de construcción de capacidades. Ese sería otro desafío. Bueno, gracias. Mario, ¿cuáles son los desafíos y dificultades para ustedes? Tenemos diferentes dificultades cuando miramos de la restauración de los ríos. Una dificultad es comprar la tierra de los agricultores en esas áreas. Es un gran desafío. A veces nos lleva mucho tiempo. Otro problema es que estamos haciendo todo con respecto al ciclo hídrico, las medidas, los planes, pero no nos permiten, no nos dan los permisos para hacerlo. Siempre tenemos que pedirle a las municipalidades o al ministerio que nos den un permiso para comenzar los proyectos. Y a veces esto se hace difícil. Yo sé que en Holanda la gestión de agua, las empresas de gestión de agua, las cooperativas, también por lo menos les dan un poco de permiso para que ellos mismos puedan comenzar. Y esto hace que el trabajo sea más fácil. Gracias, Amaury. ¿Desafíos en tu organización? Una gran dificultad son los recursos financieros. El valor que tenemos para la cobranza de uso de agua está muy desfasado. Hace 20 años es el mismo valor de base. Entonces sería importante actualizar ese valor, que sería prácticamente multiplicado por 3. Y además de eso, tenemos una mejor dinámica de aplicación de estos recursos. Hemos tenido durante mucho tiempo la aplicación de recursos, no necesariamente generando modificaciones o mejorías para las aguas o protección de los manantiales. Entonces, hemos mejorado mucho en los últimos tiempos en el sentido de evaluar la performance de emprendimientos que han sido financiados con recursos indicados por nosotros. Lo que existe adentro del Fondo Nacional Estadual de Recursos Hídricos, tenemos una gestión de una parte de estos recursos. Este es uno de los desafíos, la gestión de recursos. El otro podría decir que es la participación social, ampliar la participación de la sociedad dentro del comité y volverlo mucho más abierto a esta participación en sus instancias.
de forma institucional, formal o no. O sea, abrir para todas las posibilidades de diálogo con la sociedad. And then, as we almost are out of time, so. Muchas gracias. Ya no nos queda mucho tiempo. Y no queremos terminar con los desafíos y los problemas. Por lo tanto, voy a hacer la última pregunta para todos ustedes. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas y las mejores prácticas a nivel de gobernanza que les ha permitido mejorar la gestión de los recursos hídricos en cada una de sus regiones? Olivera, ¿tú primero? Olivera, ¿nos escuchás, Olivera? Okay, then maybe está silenciada. Mario. Es un poco complicada la pregunta. ¿Me la podés repetir, por favor, y explicármela? No quiero terminar con los desafíos. Quiero hablar de las buenas prácticas y las lecciones aprendidas a nivel de gobierno, a nivel de comité, todo lo que les han permitido mejorar la gestión de los recursos hídricos. ¿Cuáles son las cosas buenas que han aprendido en gestionar el agua en su organización? Bueno, lo bueno es que nos damos cuenta que estamos haciendo algo que tiene muchas ventajas para el público y para el Estado federal, para Alemania. Esto hace que las cosas sean más fáciles. Estamos trabajando en algo bueno. Y esto facilita la colaboración con el gobierno y con las personas, por ejemplo. Y otra cosa que no contesta tu pregunta, pero igual vi algunos comentarios en el chat, que también lo que aprendimos en nuestro trabajo es que hay que pensar y construir de forma multifuncional. Esto no solo con el gobierno, lo que estamos haciendo con los ríos, esta fue una de las preguntas, no es solo acerca de ecología, es protección, es recreación, desarrollo público, y esta es una respuesta a varias preguntas, porque los servicios de ecosistema tienen que uno tiene que explicar lo que uno está haciendo y para mejorar su trabajo también es muy importante explicar esto. Gracias. A Mauri. Lecciones aprendidas. Sí. Así como Mario dijo, yo creo que una lección muy importante es la propia existencia del comité, de un espacio de diálogo en donde se puede entrar en consenso sobre las prioridades para el desarrollo de determinadas acciones. Por ejemplo, recientemente hicimos un trabajo en el sentido de aumentar toda la implantación de fiscalización de las áreas de manantiales, impidiendo el uso inadecuado del piso, del suelo y las áreas de manantiales. Y eso ha sido un trabajo amplio de negociación e entendimiento entre distintos actores para priorizar inversiones, priorizar aplicación de inversiones para esa finalidad. Entonces, este es un aspecto importante. El otro que me gustaría destacar como lecciones aprendidas ha sido que el fortalecimiento de las agencias de cuencas, que es un apoyo técnico y administrativo para el desarrollo de acciones de comité, ha sido un paso fundamental que dimos en los últimos tiempos. Y es importante que cada uno de los comités tenga una agencia de cuencas fortalecida e independiente de la acción del Estado, capaz que sea capaz de trabajar como un brazo ejecutivo del comité. No es una agencia muy grande como en otros lugares, pero hoy tenemos cerca de 15 personas que están dedicadas a actuar directamente con el comité y eso es muy importante. Y por último, yo diría que la transparencia
transparencia, porque hoy tenemos un proceso muy bien evaluado en el sentido de ofrecer información a la sociedad, no solo de las acciones del comité, pero también de informaciones sobre las aguas, los planes que ejecutamos en la cuenca del Alto Tietê. Yo diría que estos son los puntos de gran destaque, principalmente en los últimos años. Muchas gracias. Thank you. And what are the lessons learned from Uruguay, Matilde? Muchas gracias. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas desde Uruguay? Bárbara. Bueno, nosotros en Uruguay contamos con un marco institucional y normativo muy fuerte. Hablamos de respaldo constitucional y legal de estos ámbitos de trabajo y que establece, como decíamos, que eran ámbitos asesores, ¿no?, de la Política Nacional de Aguas. Entonces, un poco la clave está en la apertura de las instituciones que conforman la efectiva apertura de las instituciones que conforman estos ámbitos de trabajo para poner los temas en agenda e incluso estar abierto a recoger los temas que preocupan en las comisiones de cuenca para transitarlos, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos algunas buenas prácticas que podemos identificar, como por ejemplo en el río Santa Lucía, la ampliación de las medidas de la zona de amortiguación, el debate, el análisis y la propuesta de las medidas de la zona de amortiguación de la zona buffer en el río Santa Lucía, que es uno de los paquetes, integra uno de los paquetes de medidas de protección de la calidad de aguas. En Laguna del Cisne tenemos las medidas de ordenamiento territorial que mencioné anteriormente y que fue objeto de discusión y de ampliación también en el seno de la Comisión de Cuenca. Y en Laguna del Sauce también podemos señalar las medidas vinculadas a la protección de la calidad de agua, ¿no? En ese sentido, estos ámbitos cumplieron un rol fundamental para poder diseñarlas, aplicarlas y revisarlas. Por otro lado, habíamos señalado que son ámbitos de co-construcción de políticas, ¿no? Depende de el aporte de las distintas instituciones. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, para la elaboración de las comisiones, de los planes de cuenca, la concreción del aporte es fundamental. Y ahí tenemos buenas y malas prácticas que es desparejo según el ámbito en que nos encontramos. Este es un poco un gracias. Y el último segmento lo daría Olivera de Serbia. Contanos de tu organización. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Olivera. Okay, maybe she has the audio problem again. So, thanks all for... Está con un problema de audio nuevamente, así que bueno, muchas gracias a todos por su pregunta, gracias a los panelistas por responder a las preguntas. Como ya les dijimos, vamos a intentar contestar todas las preguntas que no pudimos. Ahora vamos a contestarla por mail. Vamos a compartir las preguntas también. Y las presentaciones también se las vamos a compartir. Ahora le doy la palabra a Micaela para cerrar el seminario. Gracias, Bárbara. Y gracias a todas y todos por acompañarnos en este webinar hoy. Ha sido un gusto compartir este rato y este espacio. Muy rico el intercambio y todo lo que hemos conocido de los diferentes contextos y realidades. Me quedo con algunas cuestiones así pensando y solo compartir una a modo de ejemplo. Algún tema que surgía de las diferentes exposiciones o de las preguntas es lo que refiere
al término, ¿no?, de sociedad civil y cómo en diferentes países, en la composición de estos espacios como comités de cuencas, entran diferentes actores en ese sector, pueden estar allí o no los usuarios, a quienes se involucran y a quienes no. Y parece ser que lo que son los ciudadanos comunes, o los vecinos o las familias, como decía Mario, no están necesariamente o no hay necesariamente espacios tan claros para el involucramiento o para la participación directa. Solo una reflexión para compartir, y vamos a estar compartiendo el link y los demás materiales por correo. Ha sido un gusto, gracias desde ya. Pedro, ¿alguna palabra final para el cierre? Sí, justamente comentando lo que has mencionado, ahora empecé a hablar español. Mencionando lo que vos has hablado, creo que realmente la participación es uno de los grandes desafíos, ¿sí? En la realidad de una cuenca con la complejidad del autodieté, nunca nos quedaremos satisfechos con la forma de representación, una vez que la capacidad de diálogo es enorme. Yo creo que es importante la discusión que has puesto acá sobre el tema que antes estábamos mucho menos presentes, que es la anticipación, la adaptación, llevar cada vez más en consideración la cuestión de lo que significa poner el tema de los eventos extremos, sea el exceso o falta en la gobernanza del agua, en su relación con las intendencias, y simultáneamente mirar cada vez más para el desafío que es puesto para cada comité. En el caso de Brasil, hay que acordarse que hay más de 200 comités de cuencas, de amplificar la participación interna de los ciudadanos, interlocutores activos. Muchas gracias a todos y todas por esta mañana, que creo que ha sido muy importante para comprender justamente las convergencias y diferencias que hacen que nosotros que estudiamos los sistemas cada vez más desafiadores las respuestas a serenadas. Muchas gracias.